Con estas mangas me siento como Rosalía. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Laura Cortés y hoy vamos a estar haciendo un video muy emocionante. Por eso traigo estas mangas de rumba que me quedan grandes. Me queda tan grande este top que me tuve que poner un bra con tanto push-up que es ilegal la falsedad de esto. O sea, me puse el bra con push-up para que esto no se cayera. Esto no existe. Hoy vamos a estar haciendo un video donde voy a probar todo el maquillaje nuevo que me envió Sally Beauty Supply. Sally Beauty, ustedes saben que yo tengo ya bastante tiempo colaborando con ellos. Vamos comenzando. Ya traigo mi base, ya traigo polvo y me voy a enfocar como en los productos que tengo nuevos para que hagamos como una especie de entre primeras impresiones. Les platiqué yo un poquito más si ya los he usado antes. Ya saben, son como reseñas, primeras impresiones. Últimamente hay un poco de todo en cada video. Y díganme qué opinan del cabello así. No me lo había como ondulado desde que me hice la melena, pero ahorita está como larga, entonces se presta para muchas cosas. Ok, lo primero que quiero hacer es repasarme esta ceja porque se me terminó mi lápiz de ceja justo hoy y apenas alcancé a darle una embarradita y estoy viendo que en esta paletita de Ardell hay unas sombras café mate, así que lo vamos a intentar. Esta es la paleta Pro Eyeshadow Mate de Ardell, Ardell Beauty. Voy a estar mezclando yo creo que estos dos tonos de café utilizando mi brocha Double-Ended Brow. Es el número E1 de Face Secret. Y voy a comenzar en la base. Ok, creo que mezclar esos dos tonos está bien, da un buen tono. Como ven, nos gusta el color, creo que se ve muy lindo, da bien el tono, no es demasiado frío ni demasiado cálido. Y me voy a comenzar a hacer sombras utilizando una paleta que me encanta. Vamos con nada más y nada menos que The Rude Awakening de Rude Cosmetics. Esta línea de esta marca de sombras está en Sally desde hace un par de meses y tienen cosas súper interesantes. Ahora, hoy vamos a hacer algo tranquilón, no quiero nada como súper dramático, quiero mostrarles algo neutral, pero sí con color, porque esta paleta es muy versátil y les voy a hacer otro look, que de hecho es el que utilicé en mis favoritos del mes, con tonos más rojizos y eso, pero quiero que vean como lo versátil que es la paleta, porque la he estado utilizando mucho como para el día a día y eso me encanta. Voy a comenzar con una brocha para difuminar. Esta es la Crease Brush, no tiene un número esta porque venía en un kit, pero hay muchas parecidas ahí en Face Secrets. Y voy a comenzar, yo creo que con estos dos tonos de aquí, estos que están por acá, que son neutrales, como un beige con un poco de naranjita. Y esto se va a ir directo a la cuenca de mi ojo. Y me los voy a traer para acá porque ahí no están viendo nada. Voy a irme a este tono naranjita que está aquí con una brocha media, bueno, es pequeña para difuminar. Esta es la E11 de Face Secrets también. Y a la hora de aplicarla, pues la verdad es que algunas tienen más caída que otra, pero es mínima, mínima en mi experiencia. Tengo pues unas buenas 2 semanas, casi 3, usando esta paleta. Y este tono que tenemos aquí, este va justo en la línea de la cuenca, no lo estamos subiendo. Nada más para dar profundidad. Una forma muy fácil y amigable de hacer un pseudo cut crease, pero no realmente, nada más limpiar pues la línea del párpado móvil, es tomar su polvo compacto o su polvo translúcido con una brocha plana. Esta brocha es muy muy buena para eso, es la Flat Shadow E5. Y lo que vas a hacer es limpiar la parte del párpado móvil. Entonces lo aplicas como si fuera una sombra básicamente. Se fijan, la diferencia queda mucho más definida la forma. Voy a tomar una brocha plana, completamente limpia, y lo voy a humedecer con un poco de fijador de maquillaje. Y me voy a ir con este tono metálico, que es como un dorado muy, muy claro, como champagne. Ahí lo tienen. Ya en la brocha se ve más plateado, no estoy segura qué tan metálico se va a ver. Ah, ok, se ve bien. Es champán, no es plateado. Muy bien, y esto lo vamos a poner en todo el párpado móvil, como así. Súper bonita.
Todas las sombras están muy padres, pero la fórmula de los metálicos me encanta. Me voy a ir a este tono que está acá abajo, que es un ladrillo, pero un poco más del lado, como más rosáceo, rojizo, no está naranja, con una brocha de lápiz para difuminar. Esta es la E3. Vamos a jalar el tono un tercio del ojo hacia adentro en ese metálico. Con ese mismo tono vamos a oscurecer la línea del hueso de la ceja y lo vamos a extender lo que sobre hacia adentro, sin invadir el metálico. Y difuminamos eso que acabamos de hacer. Por último voy a tomar un tono muy similar, pero que es unos 3 o 4 tonos más oscuro y más rojizo con la misma brocha. Y esto nos va a ayudar para terminar de oscurecer la V exterior y este pedacito, este tercio externo de la cuenca. Volvemos a la primerita brocha que utilizamos y difuminamos toda la parte mate. Traten de no tocar el metálico ya. Voy a utilizar los últimos dos tonos en la parte de las pestañas de abajo. Y el orden de estas sombras y la forma es un orden muy universal, no importa el tipo de ojo que tengan. Esto normalmente se le ve bien a todos los tipos de ojos y tamaños. Voy a estrenar este enchinador de pestañas, este es el Desert Bloom de Beauty Secrets. Este trae su segurito, lo cual me tiene muy contenta. Uno de mis enchinadores favoritos, que ya no encuentro en ningún lado, el de Sally Hansen, así era y me encantaba. Porque puedes ahora sí que adaptar mucho mejor. Había pensado utilizar delineador normal, pero estoy viendo este café chocolate aquí súper bonito. Entonces yo creo que lo vamos a usar como delineador en la parte de arriba. No va a ser el delineado más preciso habido y por haber. Laura intentando usar todas las sombras. Ok, así se ven los ojos en este momento, que me encantan, si puedo decirles. Voy a quitarme el bake, ponerme rímel, pestañas, toda la faramalla y regresamos para los productos de rostro. Ok, así se ven los ojos en este momento y la verdad a mí me encantaron. Vamos a estar haciendo el rostro. Voy a utilizar esta paleta de contorno de Wet n Wild. Esta es la Contouring Palette en el tono Caramel Toffee. Tiene un tono claro y un tono oscuro. Y esto es polvo. Yo ya traigo polvo, yo ya sellé. Yo ya sellé mi corrector, pero quiero hacer el bonito experimento y voy a tomar esta brocha para esto, que está limpia, sí. Voy a tomar una brocha muy suave y voy a pasarla, ok, es un polvo compacto, pero es muy muy suave, se suelta luego con la brocha. Esta es la F11 Tapered Highlight. Voy a pasarlo por las partes altas, nada más para ver qué tanto está iluminando este polvo. Y es un polvo muy suelto, vean ahí todo lo que sale volando. Esta es la primera vez que lo utilizo y es muy amarillo, lo cual me agrada. Esta es una buena señal de que va a iluminar. Y voy a tomar la Small Contour, que es la F10. Misma cosa, está menos suave el polvo oscuro, pero sí como que son polvos muy suavecitos. Y ¿saben qué? Está hermoso. Vean cómo se desliza por la piel. Por eso están tan sueltos. Entonces, creo que este es ese tipo de polvos que tienes que hacer como tap, no pasarle toda la brocha. El tono me gusta para hacer contorno. De una vez vamos a hacer el contorno de la nariz. Voy a tomar la brocha con la que apliqué mi polvo encima de la base y voy a comenzar difuminando de las partes altas hacia afuera del rostro. Creo que este polvo está muy padre, muy ligerito, no se siente como reseco de más, se asentó en la piel bien, se ve bien y se difumina muy bonito, me gusta. Creo que es una opción como más natural para hacer contouring, fuera de hacerlo con líquidos o cremas. Vamos a estar utilizando Bonnie Luminizer, que lo he estado usando un montón. De hecho, creo que salió en mis favoritos del mes. Y es un excelente iluminador dorado, bronceado, muy bonito para pieles latinas o pieles morenas. Voy a hacer el puntito de exclamación de la nariz con mi dedo. La parte de
arriba del labio, la barbilla. De hecho, este iluminador me encanta aplicarlo con los dedos, es súper, súper cremoso. Los voy a acercar un poquito más a ver si ahí alcanzan a ver mejor, porque hoy está súper soleado el día. Y sí, gente, sí lo muevo a los settings de la cámara, pero solo hay tanto que se puede hacer. Voy a tomar una brochita así pequeñita y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja. Sí, soy de esa generación que aplica iluminador en el hueso de la ceja. Voy a difuminar un poquito el iluminador. Y luego tengo estos dos de The Balm. Este primero es Beach Balm, que es un como, ahora sí que rubor nude, ¿sí? Y este de acá es Cabana Boy, que este es un rosa más oscuro. Vamos a probar Beach Balm en el maquillaje de hoy. De hecho, voy a utilizar la misma brocha con la que apliqué el polvo iluminador y que después difuminé el iluminador, porque esta brocha se ve muy linda para rubor. Ok, es un rubor ultra natural, me gusta. Me gusta porque traemos los ojos, pues ahora sí que más intensos. Para el rostro eso es todo, tengo 5 labiales padrísimos de Celeránico que quiero ver cuál me late para el día de hoy. Tal vez puede ser algo como medio coral, medio, sí, como algo más claro. Yo creo que vamos a usar un buen nude y bueno, vean, el empaque de estos labiales está divino. Y este es un nude padre porque no está tan clarito, es el BR04. Está súper cremosa la fórmula, pigmenta muy bien. Me agradas, BR04. Sellamos nuestro maquillaje. Y aquí tienen el look terminado. A mí me está encantando, básicamente todo lo había probado ya alguna vez, nada más esta paletita de contorno y los labiales era la primera y me gusta mucho. En general, ¿qué les puedo recomendar de aquí? Definitivamente esta paleta, porque la he estado usando un montón, me encanta, está súper versátil y les voy a hacer unos dos looks más intensos, uno con rojizos y luego otro con los azules y los verdes como para otoño y me encantan. De The Balm, ambos rubores están divinos, están hermosos, tienen muy muy larga duración. Si tú batallas con que te dure el rubor, estos están muy padre y las fórmulas, la verdad es que se trabajan muy a gusto. Por supuesto el Bonnie Luminizer es uno de los iluminadores más bellos que he probado. Si quieres el Mary Luminizer, que es más claro, tu piel es más clara, se va a ver divino, es más champagne ese. Este es un poquito más cálido, más dorado, entonces se ve muy bien con las pieles más morenas. Me encanta la duración y aparte te hace ver, y creo que lo mencioné en el video de favoritos, te hace ver como difusos los poros, a diferencia de otros iluminadores que hacen más notorios los poros. Los labiales están ultra cremosos y ultra pigmentados. Habrá que ver la duración, pero tiene buena pinta, la verdad, porque el pigmento está bastante fuerte. Y esta paleta me encantó. Siento que iluminó, hizo contorno de una manera muy sutil, muy suave. Se siente bien en la piel, lo tendré que probar más. Y este ruborcito, mi única bronca con este rubor es que no se me ve tanto cuando estoy más bronceada. Pero fuera de eso, la verdad es que en general todo me gusta mucho. Díganme si quieren alguna reseña a fondo de alguno de los productos en específico. Y básicamente eso es todo por mi parte. De verdad espero que este video les haya gustado. Y yo me voy a ir, pero primero les voy a dejar dos sugerencias de videito. El de arriba es el último video que subí, como siempre. Y el de abajo es un video elegido especialmente para ti. No olvides suscribirte si no te has suscrito, te estoy juzgando. Eso es todo por hoy. Les mando muchísimos besos. Bye bye.